como necesitan recoger dinero, aunque sea vendiendo agua, azúcar, guarapo, en cápsula para inyectarla. No cabe duda que es un estúpido. El agua azúcar que ustedes se están poniendo entre ustedes, esa agua azúcar no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Dicen que el 90% de los cubanos están vacunados con el agua con azúcar ese que la dictadura ha llamado soberana. Os cuento, la vacuna cubana no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. ¡Rufianes! El anuncio de la alta eficacia de las vacunas cubanas representan para muchos expertos una esperanza para la región. Dos palabras sobre estos resultados. La primera, esperanza. Además, Cuba tiene historia de producir productos, tiene la infraestructura. Eso tuvo que doler. Oficiales, etcétera, pueden ganar mucho dinero. El viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, conoció en Las Tunas detalles de las actividades desarrolladas en la zona de defensa 310502, La Victoria, del municipio cabecera. En esta zona, el también héroe de la República de Cuba enfatizó la necesidad de incentivar la producción de alimentos, los aseguramientos materiales imprescindibles y el compromiso de los trabajadores para garantizar la defensa de cada fábrica, centro laboral o estudiantil como muestra de la invulnerabilidad militar de la nación. Slide to the left. Slide to the right.